Bienvenidos y bienvenidas a La Mujer del Siglo XXI. Como saben, un programa donde nos gusta abordar los temas más de actualidad que interesan a hombres y interesan a mujeres, porque es un programa para toda la familia. Hoy hemos elegido un tema algo espinoso, la prostitución, la explotación sexual. Muchos de ustedes seguro que dicen que eso no va con ustedes, que no les interesa, pero es algo que está pasando en nuestras ciudades, en nuestras calles, cerca de nuestras casas, que supone una problemática para muchas familias, para muchas mujeres que se ven abocadas a esta situación para poder salir de la crisis o que lo eligen como una profesión en la cual poder subsistir. Para ello hemos invitado a personas muy interesantes, como puede ser Montse Neira, que habrán visto en muchos medios de comunicación. Tenemos a interesantes tertulianos, hemos realizado entrevistas con personas que nos van a traer de primera mano esta problemática y también vamos a tener conexiones telefónicas con otras personas que nos van a permitir abordar esta situación y conocer de primera mano qué es lo que está pasando con el tema de la explotación sexual y la trata de blancas. Comenzamos. La prostitución es considerada como el oficio más antiguo del mundo. Hay sociedades en las que ha sido permitida, incluso era obligación, ofrecer a la mujer como moneda de cambio, como símbolo de hospitalidad o para conseguir algún favor económico. En otras, sin embargo, una mujer dedicada a la prostitución era considerada como una pecadora, castigada y mal vista. Freud descubrió que hay hombres que solo gozan con prostitutas y mujeres que confunden libertad sexual con desenfreno. Prostitución y explotación sexual se mezclan en muchas ocasiones peligrosamente y otras se confunden. Hoy nos preguntamos si ha variado el concepto de prostitución a lo largo de la historia. ¿Cuándo se considera explotación sexual? ¿Hay cierta hipocresía en la sociedad hacia el oficio más antiguo del mundo? ¿Es criticada más una mujer que se dedica a la prostitución que un hombre? ¿Es posible acabar con este fenómeno? El oficio más antiguo del mundo, que ya en Grecia, en Roma, en muchas sociedades clásicas estaba presente, al que muchas mujeres se ven abocadas por su situación económica, la explotación sexual, el engaño, el maltrato al que muchas mujeres se ven sometidas día a día. Y muchas veces la sociedad no presta la atención suficiente o los medios suficientes para ayudar a muchas personas que quieren salir de esa situación. Para conocer de primera mano, desde el punto de vista del psicoanálisis, recuerden que este es un programa en el cual utilizamos este instrumento para hacer una lectura de la realidad, hemos contado con Virginia Valdominos, una psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, para que nos comente qué es esta situación de la prostitución de cara a la mujer, cómo se ha producido en nuestra sociedad y si de alguna manera en algún momento podremos prescindir de ella. La prostitución no es un fenómeno reciente. Existen datos de la prostitución desde que hay registro escrito del hombre y en todas o en casi todas las sociedades. Por lo tanto, podemos hablar de la prostitución como, si no el más, uno de los más antiguos oficios del mundo. En la prostitución están en juego, están interviniendo varios factores. Existen elementos psíquicos en los hombres, en las mujeres, que están puestos en juego en este fenómeno de la prostitución. Pero, por supuesto, no podemos olvidar los elementos sociales, la sobredeterminación social y de nuestros sistemas estatutarios que sobredeterminan también nuestro comportamiento y las relaciones entre hombres y mujeres. Por tanto, la prostitución también es un resultado de ese fenómeno. Habitualmente se confunde la sexualidad con la genitalidad. Las mujeres suele suceder, y por supuesto también en los hombres, que se confunde la libertad sexual con la libertad genital, que son cosas diferentes. La sexualidad va más allá de la genitalidad e implica a lo genital. Pero lo genital no implica, no incluye todo lo sexual. Una mujer libre sexualmente es una mujer que puede pensar libremente y puede hablar libremente y además tiene una gran cuenta bancaria.
Si todos estos elementos se combinan, esa mujer será libre genitalmente, pero no a la inversa. Una mujer libre genitalmente, si no tiene libertad de pensamiento, si no tiene libertad de palabra y además no tiene dinero, no podemos decir que sea una mujer libre. ¿Son más libres sexualmente las prostitutas? No sabemos. Ateniéndonos a esta definición de libertad sexual que acabamos de dar, depende de lo que cobren. Hay prostitutas que gozan en el ejercicio de su función y hay prostitutas que no gozan en el ejercicio de su función. De hecho, se habla de diferentes nacionalidades que las prostitutas de esa nacionalidad se caracterizan por gozar más con su trabajo. Después no sabemos si fuera del trabajo gozan, pero parece ser que tienen orgasmos mientras trabajan y eso a los hombres les gusta y por eso son unas de las nacionalidades más demandadas. Cualquier trabajo es degradante cuando al trabajador no se le paga lo que corresponde. Hay que diferenciar entre trabajo y esclavitud. En el trabajo se respetan unas leyes del trabajo, hay un contrato firmado o no, un acuerdo verbal o escrito, hay un intercambio de un producto a cambio de dinero o de un bien, hay una regulación del trabajo y después podemos hablar de trabajos más o menos justos en función de los salarios atribuidos, en función de la libertad que se le da al trabajador en el ejercicio de su propio trabajo. Eso es una cosa. Otra cosa es la esclavitud sexual y la explotación, que también es un fenómeno que se produce en el que se utiliza a una persona, una mujer o un hombre para realizar una función más allá de su deseo y de su aceptación. El niño degrada, se siente defraudado con el amor de la madre cuando la madre elige otros objetos amorosos, habitualmente el padre o el trabajo o un libro, ¿no? Y desvía la mirada del niño, en ese momento el niño se defrauda con la madre, ¿no? Sufre un desengaño amoroso y hace una atribución a la madre de la degrada, ¿no? Es una mujer, podríamos decir una prostituta, es una mujer, ¿no? Que tiene otros deseos, es un sujeto deseante que desea más cosas además de a mí, ¿no? Entonces esa degradación es necesaria para que se produzca cada vez la separación del objeto amoroso. Es una cuestión, es un mecanismo normal en nosotros. Cuando se abusa de él, cuando el sujeto se queda detenido en él, ahí aparecen ciertas problemáticas, como el caso de algunos hombres, también en las mujeres, pero es habitual en los hombres, que necesitan degradar el objeto amoroso para poder excitarse con él. Es imposible que desaparezca la prostitución. Del mismo modo que es imposible que desaparezca esa defraudación con el objeto amoroso en el sujeto psíquico. Son procesos normales. El problema es cuando se abusa de ello, cuando se abusa de esta mujer, cuando se le degrada, cuando se le maltrata, cuando se le viola, ¿no? Ese es el problema. Pero el fenómeno de la prostitución como intercambio de un producto por dinero o de un servicio por dinero no va a desaparecer, no va a desaparecer porque es un imposible. Interesante aporte el de la psicoanalista Virginia Baldomino, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, en los que sobre todo podemos destacar esa reiteración de la palabra trabajo, que a veces nos olvidamos y no consideramos a las trabajadoras sexuales como que están desempeñando una labor, ¿no? A veces lo pasamos por alto y es cierto que como bien ella ha distinguido, hay situaciones de explotación en las cuales pues, o no se le paga lo suficiente o con lo que debería corresponder para el trabajo realizado, o bien están forzándose a esas personas a realizar esa función sin su consentimiento. Elementos que iremos abordando a lo largo del programa de hoy, desde distintos puntos de vista, y todo ello nos permitirán a cada uno pues forjarse su propia opinión. Contamos también ahora con José Roca, portavoz de ANELA, Asociación de Empresarios de Locales de Alterne. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, José. Bienvenido. Sí, hola, buenas noches. Hola, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros en La Mujer del Siglo XXI. Con nosotros. Gracias, José. En primer lugar,
¿Cuáles son los fines de vuestra asociación? Bueno, los fines de nuestra asociación, hay que decir que data desde el año 2001. Llevamos más de 10 años trabajando para ofrecer un poco de luz dentro del ostracismo en el que está sumida la prostitución en España. Y que es un sector que, a pesar de estar al alcance de todo el mundo, pues parece que nuestras autoridades, por el mero hecho de no querer coger al toro por los cuernos, pues quieren mantenerla ahí, en ese ostracismo. Y con esa falta de regulación que tiene el sector de la prostitución, pues lo único que se hace es propiciar un poco a que las mafias de trato de personas, de seres humanos, pues actúen pues un poco libremente, o que tengan un mercado servido. Entonces nosotros desde ANELA lo que pretendemos es dar, como ya digo, esa luz. Queremos que se regule la prostitución, que las chicas tengan una seguridad social, que el día de mañana les garantice unas prestaciones sociales, que las chicas trabajen libremente. Cuando digo las chicas, digo también los chicos, porque cada vez es más la posición masculina que podemos encontrar. Y que la gente que quiera trabajar en la prostitución, pues que sea libre, que lo pueda hacer, pero siempre dentro de un marco legal y de garantías, tanto de seguridad, de salubridad, de prestaciones sociales. Que queremos es que se equiparen un poco a los profesionales del sector del sexo con el resto de profesionales que puedan ser más o menos primos hermanos, podríamos llamar, ¿no? Según hemos estado escuchando a la psicoanalista Virginia Valdominos, que hablaba de trabajadores, es como si no se considerara a estas personas que trabajan en el ámbito sexual, no se les considerara como trabajadores, ¿no? Como bien dice, ¿no? Y se les está privando de unos derechos fundamentales para vivir, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Hay que tener en cuenta que el sector de la prostitución ataca varios frentes, ¿no? Uno de ellos sería el tema reglamentístico, ¿no? En España, como ya he expuesto, no tiene una reglamentación donde esta gente se pueda acoger, ¿no? Los dueños de los prostíbulos están exactamente igual, o sea, la asociación a la que yo represento, que es de empresarios de prostíbulos, por llamarlo así, nosotros llamamos de locales de alterne, pues son empresarios como otro cualquiera. Ellos prestan una serie de servicios a las prostitutas para que puedan ejercer su labor. Pero no nos podemos acoger dentro de un marco legal, que un epígrafe fiscal en el que diga, pues bueno, usted que quiere montar un local de alterne, pues bueno, se tiene que circunscribir a este tipo de normas, a este tipo de reglamentos para que usted pueda tener un local de alterne totalmente legal. Eso solamente pasa hoy en día en Cataluña. Tienen una ley en la que, una normativa en la que regula los locales de alterne, las dimensiones que tienen que tener las habitaciones, los baños, las dimensiones de los baños, los horarios de apertura, la ubicación de los mismos fuera de las zonas donde estén frecuentadas por niños o por personas. O sea, Cataluña en esto ha sido pionera, y desde el año 2005 que tiene una normativa que regula los locales de alterne. Nosotros luchamos y trabajamos para que el resto de España nos podamos equiparar a los catalanes. Pero paralelamente a que se regulen los locales de alterne, evidentemente se tiene que regular la actividad que se ejerce dentro de estos locales. Hoy en día tenemos la paradoja de que, por ejemplo, como estaba diciendo, en Cataluña tenemos una ley que regula unos locales donde se ejerce una actividad que no está reglamentada. Y José, pues claro, ¿qué contraste, qué diferencia se encuentra entre esa situación regulada de Cataluña y esa otra situación en la cual pues falta ese ordenamiento de la situación? ¿Qué diferencias hay? La diferencia es que tenemos que travestirnos un poco, y que los locales de alterne pues se inscriben en Hacienda, sus epígrafes fiscales figuran pues desde hostales hasta salas de espectáculo, hasta pubs, hasta de todo tipo, salas de ocio de todo tipo. Entonces se camuflan un poco, se busca estas
esta serie de subterfugios para no decir lo que somos, porque no se puede decir, porque legalmente no hay tipificado, como digo, ningún epígrafe fiscal que diga usted puede montar un local de alternativa. Y eso influye de manera muy importante en la opinión pública. De cara a ese oscurantismo, a ese miedo. El día pasado nos recibía en uno de sus clubs, un club de aquí muy conocido en Málaga, su propietario nos invitó a conocerlo, conversó con nosotros y en cierta medida ve reflejadas sus palabras en lo que tú nos comentas, José, que es, al fin y al cabo es un negocio que lo que pretende es poder desarrollarlo dignamente, que las trabajadoras, las chicas que allí estén, lo hagan en las mejores condiciones y en las condiciones de libertad, pero claro, ante esta situación es como que no está definido de cara al exterior, como si no hubiera luz en ese aspecto relacionado a este negocio, ¿no? Claro, evidentemente, y además, al no existir una reglamentación, pues nos podemos encontrar pues en un club que puede estar en un polígono industrial, como imagino que es el que usted, al sí. que se refiere de Málaga, y uh-huh. otros muchos más que hay distribuidos a lo largo de toda España, que para mí son los sitios ideales para que estén los locales de Alternet. La situación de hoy está permitiendo que puedan existir clubs ahí, pero que también nos pueden existir en el piso de abajo donde vivamos nosotros, uh-huh. puede claro. haber un local. Con la problemática que ello pueda conllevar, lógicamente. Claro, con los problemas que eso pueda conllevar, que su hijo pueda bajar un día por las escaleras y encontrarse allí con gente que a lo mejor pues no tenía por qué encontrarse, oír algún tipo de peleas o gritos, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, nosotros estamos reivindicando por activa y por pasiva que la prostitución se ejerza en los locales que estén preparados, que estén creados única y exclusivamente para ejercer este tipo de actividad. ¿Y en qué medida, este José? Pero sin embargo, sí. permítame un inciso, una cosa. Sin embargo, este tipo de locales se anuncian impunemente en la prensa, es decir, los pisos donde viven nuestros hijos, donde vivimos nosotros mismos, pues resulta que podemos tener un prostíbulo al lado de nuestra casa y que además se anuncia en el periódico. Entonces la pregunta es, ¿por qué las autoridades están permitiendo este tipo de barbaridades? ¿Y en esa sería una pregunta a hacer a las autoridades. A las autoridades, exactamente, que muchas veces estamos viendo que no realizan bien su función, que tiene que ser velar por los ciudadanos. ¿En qué medida anhela vela también por las prostitutas, por estas trabajadoras que son parte fundamental de este negocio? Bueno, nosotros este año llevamos unas conversaciones con el gobierno de Aragón, con el gobierno de Murcia y con el gobierno de Madrid, y nosotros hemos presentado una propuesta para orientarnos un poco de cómo vemos nosotros el panorama y cómo nosotros lo regularíamos. Y entre esas propuestas hay una parte que va dedicada a que las personas, digo personas porque hay uh-huh. tanto hombres como mujeres, a las personas que se dedican a la prostitución, que normalmente recurren a la prostitución porque no tienen otra cosa, porque a lo mejor tampoco tienen una preparación, porque también habría que diferenciar entre varios tipos de prostitución. Uh-huh. Me estoy hablando un poco más, no la marginal, pero la que podemos ver en los clubs uh-huh. y en los pisos. Pues este tipo de personas pues necesitarían una preparación para que el día de mañana, cuando ya no puedan trabajar en la prostitución, porque tenga usted en cuenta que esto es como el deporte, uh-huh. a partir de cierta edad, uno por muy bien preparado que esté ya no puede ser deportista, pero a partir de los 35 o 40 años las prostitutas pasarían a ejercer una posición marginal, y lo que queremos es que no pase eso. Entonces, si una chica decide ser prostituta a los 20 años y puede estar trabajando 10, 15, 20 años como prostituta, que cuando acaben esos 20 años, que por lo menos, además del dinero que haya podido ganar, que tenga una preparación que le permita reincorporarse, podríamos decir, o reinsertarse en la sociedad normal. Y lo de normal lo digo entre comillas. ¿Vale? Muy interesante, José, contar con su testimonio como portavoz de Anhela, que tenga lugar también en este programa destinado a hombres y mujeres. Y esperamos que su voz sea oída por las autoridades, así como la de muchas otras asociaciones y entidades que lo que al fin y al cabo demandan es la dignidad de las personas que también ejercen este tipo de trabajo. Muchas gracias y le agradecemos estas palabras tan interesantes. Muchas gracias a ustedes.
Otro de los testimonios fundamentales para poder entender este fenómeno es el de una prostituta que ejerce en las calles de nuestra ciudad, en este caso en el polígono Guadalhorce de Málaga. Para ello, Daniela nos ha permitido acompañarla al lugar donde ella desarrolla su función y comentarnos un poquito su experiencia. Falta de recursos económicos, también de la separación, el divorcio que tuve, y bueno, estar con mi hijo también solo en España, asqueroso, mal, feo. O sea, fue en un club de standing, una persona mayor, o sea, prácticamente yo no decía al cliente vamos dentro, era que siempre decía vamos a la habitación, y me comportaba, claro, prácticamente hacía que el cliente fuera la persona activa, yo me daba a hacer prácticamente todo. Pero ya con el tiempo, con la experiencia, tuvo impulso un poco más a ser de activa, no pasiva. De momento es una forma de vida, pero vamos, tengo proyectos también de dejarlo. He entrado y salido, o sea, que si no hay otro recurso, pues mira, ¿entiendes? Si te ves sola o te no te llega, ¿entiendes? Prácticamente acudes. Hombre, procuro, hembra, seré mujer hasta que me muera seguramente. O sea, el hecho de que deje de prostituirme, seré mujer y tendré relaciones hasta que me muera, vamos. Ya el hecho de remunerado o no remunerado, bueno, lo platico porque me hace falta el dinero, ¿entiendes? Básicamente. Hay chicas que si no tenemos experiencia, somos explotadas. Una vez que se quiere experiencia, pues ya se lo plantea uno, mira que no, que me lo monto yo por mi propia cuenta. Pero eso que requiere asesoramiento, o que otras chicas también tengan experiencias de otras chicas, es duro, o sea, es como una empresa cuando tú vas ciego y no sabes que te puede encontrar. Y qué diría, pues que no nos discriminen, que lo entiendan, que se pongan también en nuestras zapatillas, que sepa también que nosotros tenemos que pagar gastos, igual como cualquier ciudadano español. Y eso, que haya comprensión y que tolerancia también. Y que, bueno, que somos mujeres y tenemos familia, tenemos hijos y tenemos nuestras obligaciones también por ayudar a las demás, que prácticamente estamos como todo cualquier español, trabajando para pagar gastos, que nosotras no estamos forrando ni estamos, no, vivimos al día como cualquier persona, como cualquier trabajador normal también, prácticamente, porque entre la crisis también nos ha afectado a nosotras. Nosotras apenas hacemos para comer. También, date cuenta que tenemos dos responsabilidades, vivir a coste de vida en España, también mandar dinero para nuestras familias, o sea, que no nos queda prácticamente mayor cosa. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es eso, es sentarnos y ayudarnos como a través de la asociación, porque a través de eso la hemos fundado, y que nos den un poco también para poder hacer el integramiento de las chicas y ayudarlas a ella y así poder ayudar mutuamente, porque prácticamente eso va a continuar. Yo creo que a través de la ayuda hacia la asociación podemos también ayudar a las otras chicas, a las demás. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Gracias, Daniela, por compartir con nosotros tu experiencia en esta situación y también por mostrarnos el lugar donde pasas tus días trabajando, intentando buscarte la vida. Y como bien dices, pues bueno, si hay otras posibilidades, tomas esos otros caminos, pero cuando sientes que no queda otro remedio, pues tienes que pagar tus facturas y alimentar a tu familia. Vemos que es una realidad que existe, además de otras. Tenemos también, hemos invitado a Isabel Ocampo, una guionista y directora de cine, que ha realizado una película, su primer largometraje, Evelyn,
al respecto de la trata de blancas, y hemos querido que, bueno, que nos hable, por un lado, por qué ha elegido este tema y que comparta, pues, lo que está viviendo una vez estrenada la película, por qué esta temática tan compleja que no sabemos si va a tener la acogida como otros temas más espectaculares en el cine. Bienvenida, Isabel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ofrecernos también, pues, bueno, tu trabajo. Hay que decir que con uno de tus cortometrajes, Miente, te dieron el Goya en el año 2008. Es un logro ese. Sí. Felicidades. Y Evelyn, sí, es tu primer largo. Sí, el cortometraje Miente, que se puede ver en YouTube. Si buscáis Miente con mi nombre, Isabel de Ocampo, porque hay una canción por ahí que también se llama así, y otra película y tal, pero sí, yo creo que se puede ver cualquiera. Y gracias, digamos, a ese cortometraje surgió la oportunidad. Un productor me llamó y me comentó, pues, la posibilidad de hacer una película sobre el mismo tema. Y la verdad es que el tema a mí personalmente me apasiona, porque es una injusticia tan grande que me remueve mucho y me cabrea muchísimo. Yo quería tratar un poco de derribar este arquetipo de la prostituta como nos la presentaba la literatura y el cine, ¿no? Que es una mujer de vida alegre. Uh-huh. A mí me daba la sensación de que de vida alegre nada, sino que era una vida llena de sufrimiento y de mucho dolor. Y que sobre todo se producía una especie de mecanismo a través del cual se despersonalizaba la mujer. Y la realidad, si se ahonda un poco en este tema, nos muestra un colectivo de mujeres que están sufriendo mucho, que el 80% son madres de familia, que tienen cargas familiares, que muchas de ellas son captadas por las mafias y engañadas, timadas, son traídas a España con engaños, porque aunque sepan que vienen a ejercer la prostitución, vienen engañadas en la forma, adquieren deudas que en realidad son artimañas de las mafias para especular con sus casas y con sus terrenos. Isabel, ¿cómo ha sido tu labor de preparación, de preproducción del largo? ¿Cómo has investigado al respecto de este tema? Pues tocando todos los palos y llamando todas las puertas. Es un mundo muy hermético y, bueno, al principio todo el mundo nos recibía con muchísimos recelos, pero poco a poco fueron venciendo las resistencias y, bueno, sobre todo lo más alucinante y emotivo ha sido contactar con ONGs que se dedicaban a ayudar a mujeres en situación de prostitución, como APRAM en Madrid, como Proyecto Esperanza, como Farac San Diego, y en fin, con otras muchas asociaciones. Entonces, bueno, básicamente les pasamos el guión y víctimas de trata, mujeres que hayan pasado por esa experiencia, nos comentaron y nos dieron su opinión y nos ayudaron muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Y luego también tuvimos la oportunidad de hablar con periodistas, con escritores, con policías y con prosenetas, con clientes de la prostitución y digamos con la parte masculina y la parte de los malos, ¿no? Como dicen en las películas. Y la verdad es que también fue muy elocuente y muy didáctico aprender cómo se capta a las mujeres, cómo se las enseña, cómo se las engaña, cómo se manipula. Y una vez que ya las tienen metidas en los clubs, cómo se lleva a cabo un ejercicio de destrucción de su identidad para ser sustituida por esta identidad nueva. Se les come la cabeza y el cerebro para que piensen que ahí van a estar mejor que en ningún sitio, ¿no? Y qué mejor que ellas y qué mejor profesión, más bonita y más, ¿no? Es casi como una ayuda social a la sociedad, ¿no? El ser prostituta. ¿Qué papel crees que va a tener tu película, Evelyn? ¿Qué función piensas social que va a tener? Bueno, la verdad es que la está teniendo ya, porque a mí me pillas ahora mismo en Pontevedra, en Galicia, vengo de la universidad, de dar una charla, de poner la película ya la están moviendo varias ONGs, Médicos del Mundo, la están mostrando y se estrenó ya en los cines, el próximo mes de diciembre va a salir en DVD, que se puede ya comprar en las tiendas, y el caso es que, bueno, pues es una película que ayuda mucho, porque es una película cuyo guión hemos escrito basándonos en todas estas pequeñas historias que hemos ido conociendo, escuchando a la gente, ¿no? Entonces es muy ilustrativa de las cosas que pasan en este mundo, porque muchísima gente
no entiende por qué las chicas, las mujeres no escapan. Y para mí eso ha sido pues uno de los motivos más, o sea, más interesantes de lograr explicar. Cuando la gente sale a ver mi película entiende perfectamente todo el proceso. ¿Dónde pueden verla? ¿Está en los cines? Bueno, en los cines ahora mismo ya estuvo este verano en los cines, estrenó durante la Eurocopa y claro, pasó completamente desapercibida, pero ya digo que a partir de diciembre se vende en vídeo y supongo ya que a partir del año que viene ya se podrá ver en Filmin y en Filmotex y en estas plataformas digitales que hay para las películas online. Uh-huh. Es decir, que no las podemos perder si queremos conocer ese trabajo que has realizado. ¿Estás satisfecha con el resultado? Estoy muy contenta, sí, porque noto que ayuda mucho a la gente a entender esto y aunque es una película muy humilde y hecha con muy pocos medios, pero no deja de haberse convertido en una herramienta muy eficaz para la concienciación. ¿Y qué proyectos próximos tienes en mente? Bueno, pues ahora mismo sobrevivir, como todo el mundo, porque estamos pasando, como sabéis, un periodo muy triste con la crisis, los recortes, la cultura, que de repente está en el mismo paquete de repartición del dinero que otras, digamos que otros ámbitos, como la sanidad o la educación, que es una locura, ¿no? En otros países como en Francia, por ejemplo, el dinero que se gana del cine se invierte en cine, no tiene que competir con la sanidad. Entonces, claro, la gente si pone en la balanza el cine y la sanidad, uh-huh, obviamente le da más importancia a la sanidad, ¿no? Pues el proyecto que tengo ahora más inmediato es tratar de sobrevivir a esta crisis como todos. Claro que hay que darle un tirón de oreja a las administraciones también y no podemos dejar que los creadores estén ahí en un limbo sin poder desarrollar sus proyectos, ¿no? La verdad que son claro, tiempos difíciles. El cine no deja de ser una herramienta de socialización, es una forma de concienciar a la gente, de tratar de entender los problemas, se pueden explicar muy bien porque el cine es muy llevadero, ¿no? Para leer un libro necesitas saber leer, pero para ver una película no. Entonces, obviamente, hay determinados temas que se pueden abordar muy fácilmente a través del medio audiovisual y llegar más fácilmente a través de la emoción hacia la intelectualización y la comprensión de los problemas sociales. ¿Y como mujer te ha sido fácil, difícil manejarte en este mundo de la dirección? Bueno, pues supongo que dentro de lo que cabe, gracias al Goya, he tenido la suerte de que confiaran en mí. Y obviamente he ido muy, muy, muy preparada al rodaje, con los deberes muy hechos. Y entonces, pues bueno, he tenido la suerte de tener dos productores además, que a su vez eran directores de cine, Fernando Colomo y Chema de la Peña, que es el director del 23F. Entonces, la verdad es que ellos me han respetado creativamente mucho y he tenido mucho apoyo por ellos, mucho apoyo de ellos. Muy bien, muy bien. De la mano de otros grandes uno crece más seguro. Mucho más. Claro. Pues sí. Muchas gracias, Isabel de Ocampo. Vamos a ver el tráiler de la película para animar a los telespectadores a que la vean cuando esté disponible y te animamos a seguir, a no decaer, pese a estas circunstancias económicas que vivimos ahora. Los creadores tenemos, como tú bien dices, apañarnos como se pueda, pero no, nunca, claro, nunca ceder a las dificultades. Y nosotros vamos a seguir abordando esta temática tan compleja de la prostitución, la trata, intentando bueno aportar un granito de arena también para que vivamos en sociedades más justas. Exactamente, que eso es de lo que se trata. Muchas gracias, Isabel, y espero que tengamos oportunidad de volver a hablar. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Yo no voy a ir a España, ya se lo dije. ¿Qué voy a hacer yo por allá? Ojalá me hubieran dado una oportunidad así, mamá. ¿Qué cosa iba a estar escupiendo yo al cielo? ¿Otra vez? Toda la vida calabando, nadie quiere ya empezando jurar. Con los sermones. Ya, 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 ya. En un día puede que gane lo que ni en un mes se gana aquí. España.
Queda pendiente nuestra agenda, esperar a diciembre para ver esta película Evelyn, que estará disponible ya para la compra, de Isabel de Ocampo. Mientras tanto, podemos ver el cortometraje Miente en YouTube, cortometraje ganador de un Goya. Y como les dije al principio, hoy es un programa que traemos muchos puntos de vista al respecto de la temática, y contamos con una invitada que habrán podido ver a lo largo de este año en muchos medios, porque está realizando una labor de difusión de su trabajo muy importante. Es Montse Neira, y la tenemos esta noche aquí con nosotros. Bienvenida, Montse. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberte desplazado de tan lejos para estar aquí con nosotros. Estoy encantadísima. Hay que decir que viene de una jornada justamente sobre esta temática. Así es. ¿Podrías comentarnos un poquito cómo ha sido esta experiencia? Sí, bueno, abordábamos una serie de entidades de toda España que están dando el apoyo a las personas que ejercen la prostitución, los problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar, sobre todo desde los últimos cambios que ha habido en todo el territorio español por las ordenanzas, bueno, básicamente por las decisiones políticas y están... La política siempre sale a colación. Sí, políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, ordenanzas que se están aprobando a lo largo y ancho del país, que están trayendo consecuencias muy negativas, sobre todo para las mujeres, que son las que están más, mujeres y transexuales que están en los medios abiertos. Y luego en Cataluña, además, tenemos la ley de carreteras, que también prohíbe la prostitución, o que las mujeres estén en las carreteras para catar a su cliente. Y eso era una parte. Después teníamos la parte de la salud, que con todos estos recortes que está habiendo ahora, pues el tema de la prevención se va a ver muy mermada, la retirada de tarjeta sanitaria a las mujeres que son inmigrantes y no tienen papeles. Bueno, se les ponía en juego totalmente el derecho a la salud. Y finalmente, el tema de la crisis también, cómo está afectando a las entidades y el tema y los temas jurídicos propiamente dichos. Vemos que es un tema vivo, que no es una excepción que lo estemos abordando hoy aquí, sino que es una problemática que se vive día a día y que la viven sobre todo las personas en las que se mueven en ese campo, tanto las asociaciones, los trabajadores sociales, como las propias trabajadoras sexuales, ¿no? Sí, sí, a ver, esto no sale en los medios, pero hay una gran labor que se está realizando, sobre todo desde el ámbito de las ONGs, de asociaciones y entidades que están pues ayudando en lo que pueden y como pueden a las personas que ejercen. Y Montse, hemos empezado nuestra entrevista desde lo último que un poquito has hecho, pero nos gustaría conocerte un poco más y saber cómo llegaste y cuándo a este mundo de... El mundo de la prostitución. Exacto. Vamos a hablar con propiedad, sí. Porque ya está. ¿Por este mundo? Siempre decimos este mundo. Habrá que hablar me de dedico tu a madre. Esto. No, vamos a hablar del mundo de la prostitución. Pues yo llegué, como la mayoría de mujeres, todo que no es la única manera de acceder. Vengo de un contexto muy pobre y de miseria. Y llega un momento, yo iba encontrando trabajo, pero llegó un momento que ya no encontraba más, tenía familia que mantener. Y también quería salir de la miseria, o sea, podía seguir dependiendo, pues a lo mejor de ayudas de Cáritas, o podía tener trabajos precarios y mal pagados, trabajando muchas horas, pero también quería salir porque tenía la imagen de mi madre trabajando muchísimas horas todo el día fuera de casa, que yo no conocía lo que era tener una madre, no sabía lo que era tener un beso, un abrazo, para no salir de la miseria. O sea, vivir siempre pobres y luego jubilada con esos 400 y pico de euros. Uh-huh. Y eso no lo quería para mí ni para mis hijos. Bueno, en mi caso es mi hijo. Pero, y sabía que ejerciendo la prostitución se podía ganar mucho más dinero que en otros trabajos. Y eso fue un poco... ¿Y ese primer paso fue duro para ti? No, porque tenía muy claro que quería ganar ese dinero. Era duro el pensar que me tendría que esconder, eso sí. Uh-huh. Pero el hecho de intercambiar sexo por dinero per se, no. A mí, eso no me daba asco ni me daba... Para mí era pecado, si lo hacía era pecado. Dejé de creer en Dios y mira, si iba al infierno, me jugaba a ir al infierno. Pero con comida y con calefacción. Claro, ¿no? Y un pisito decente, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, has comentado que lo tenías que ocultar.
Sí. Yo durante 15 años, la mayoría de mujeres lo ocultamos, ya has visto a esta chica, yo la conozco. No quiere que nadie sepa en la familia, porque tenemos miedo a ser juzgadas, miedo a que nos lo echen en cara, miedo a que si tenemos otro trabajo te lo van a decir. O sea, eres una delincuente o no tienes dignidad. Lo primero que te dicen es que no tienes dignidad. Bueno, también me tendrían que decir dónde está la dignidad realmente, si en la vagina o en unas condiciones dignas para vivir, ¿no? Y si no estoy robando, si no estoy matando, si no estoy cometiendo nada que sea delito, ¿dónde está la falta de dignidad? Pero esto ya sabemos cómo va, ¿no? ¿Y cuándo fue ese momento de dar el cambio y de decir, señores, yo me dedico a eso y salgo a la voz pública y además quiero, ¿no? Tiene usted un blog muy activo donde se obtiene mucha información, como dije antes, participar en muchos medios de comunicación y transmites y humanizas también, pones voz a tantas voces silenciadas, ¿no? ¿Cuándo diste ese paso de hablar en voz alta? Esto fue gracias a las mujeres abolicionistas de la prostitución, las que quieren erradicar la prostitución, porque fui a unas jornadas en Barcelona, al Colegio de Abogados, que eran mujeres juristas. Yo fui al debate, estaba estudiando y pensé, bueno, a ver qué es esto de abolir la prostitución, porque es que ni siquiera, imagínate mi ignorancia, que yo no siquiera sabía lo que quería decir abolir. Una cosa, vamos a ver, esto suena interesante. Y además abogadas, jo, deben saber mucho. Bueno, voy ahí, todo ahí, una parafernalia de esas de todo de lujo y tal. Y empezaron a chillar, a insultar al hombre. Hay que castrarlo, hay que matarlo, porque las mujeres que están siendo violadas. Y yo me quedaba alucinada. Todos son víctimas de trata y las que no son víctimas de trata son víctimas de la violencia de género. Yo me quedaba así porque, a ver, tenía una experiencia ya bastante, de bastantes años, de estar en muchos pisos, en muchos locales, y a ver, hay condiciones que realmente son muy duras, pero que yo siempre tuve la posibilidad de poder negarme a hacer cosas y si no marcharme del piso, irme a otro. Entonces, en la habitación jamás me he visto sometida por un hombre porque he sido yo la que le he parado y le he puesto el freno, ¿no? El poder lo he tenido yo. Digo, esto no, aquí hay algo que no me cuadra, no puede ser, y además, es que además mentían, daban cifras inciertas. Pero sobre todo fue cuando me insultaron, cuando quise intervenir para explicar, oiga, yo soy prostituta, yo estoy en pisos, he estado en locales. Yo no, esto no, no nunca me he sentido sometida por un hombre. Me he sentido sometida en otros trabajos. Un jefe que me ha machacado, pero por un hombre. Tú estás loca, tú necesitas tratamiento psiquiátrico, estás ya alienada, tienes el síndrome de Down. Entonces, me humillaron tanto, tanto, tanto. Ahí sí que me sentí realmente mal. ¿Qué soy yo? ¿No tengo capacidad de decisión? ¿Me estás llamando? Como si fuera una niña de 3 años, no, ni hablar. Yo tengo que, esto tengo que hacer algo. Uh-huh. Entonces fue cuando, a partir claro, de ahí empecé a escribir el blog. Una contradicción, ¿no? Feministas que al final lo que hacían, anular la voluntad de una mujer. Sí, pero es que además ellas son las primeras que dicen, con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Pero todas menos las prostitutas, ¿no? Y que va además contra nuestra libertad sexual, en toda su amplitud del concepto, claro. Uh-huh. Hay que decir también que has estudiado una carrera, que eres trabajadora dada de alta en la Seguridad Social. Eres una caja de sorpresas, ¿no? Sí. Bueno, ante las dificultades tienes que sobrevivir si quieres vivir feliz, si quieres vivir tranquila. Y yo me he ido creciendo, claro, con el tiempo, de ir superando todas esas cosas tan duras. También me quería formar porque no tenía estudios. Entonces, también pensando un poco en mi futuro, ¿no? Me ha hecho muchas gracias oír al señor Danela que dice que está limitada. Yo, claro, yo me veía con 40 años, bueno, a lo mejor habría ahorrado dinero, pero sin estudios, ¿a dónde voy? Bueno, pues me puse a estudiar, pero hoy he llegado a los 52 y aún sigo siendo prostituta y me gano bien la vida. O sea, que eso de la edad también es mentira. La prostitución la puedes ejercer siempre, hay perfiles. ¿A qué tipo de clientes atiendes actualmente? Actualmente el perfil es de un hombre de clase media alta, de profesión liberal,
De entre los 35 y el mayor tiene 76 años. Bueno, más o menos es de clase media alta, porque por mis tarifas no vienen de clase baja. ¿Pero son personas ya fijas o son...? Yo ya he fidelizado muchos clientes porque también estoy fija en el mismo sitio desde hace un montón de años. No soy de estas chicas que van cambiando de escenario o de ciudades. Entonces, al estar fija, los clientes que se encuentran a gusto van repitiendo. Vivo básicamente de clientes fijos ahora. ¿Y vives bien? ¿Estás contenta con la vida que tienes, Monse? Claro. A ver, con 10 servicios yo ya gano suficiente para vivir. Son 10 horas que trabajo al mes. Y ahora que me digan que soy vaga, que ya me duran lo que viene a continuación, porque yo no paro en todo el día. Claro. El resto del día me dedico a la investigación de la prostitución, a colaborar con entidades que me lo piden. Escribo mucho, me gusta escribir. Tengo proyectos ahora, bueno, publiqué mi libro y ahora quiero escribir un ensayo. Un libro que no he dicho, Una mala mujer. Sí, para provocar y alentar. Claro, que hay que decir, entre los comentarios que he visto de algunos de los lectores, todos estaban impresionados, te felicitaban, también por eso, por contar tu experiencia, por hablar de una forma directa y cercana de esa situación frente a ese escurantismo que, como hemos dicho, existe al respecto de esa indignidad con la que muchas veces se trata a las prostitutas, a personas que toman esta elección como profesión o, ya digo, esta solución frente a situaciones, ¿no? Sí, o como profesión, o en todo caso, si tú quieres, como estrategia de supervivencia, que es un poquito lo que te decía antes, ante otras alternativas laborales, trabajos mal pagados, un montón de horas, no cualificados, o estar en el paro, pues hay esta alternativa. Monse, vamos a irnos unos minutos a publicidad y luego con nuestros compañeros de tertulia vamos a seguir hablando de muchas de las cuestiones que aún quedan pendientes y recogiendo el testigo de estos testimonios que estamos viendo a lo largo del programa de hoy. De acuerdo. Estamos hablando de prostitución, de explotación sexual y tenemos ahora acompañándonos a unos invitados que nos van a permitir con su opinión seguir completando esta realidad social que muchas personas viven. Monse Neira nos acompaña aquí en la tertulia, hemos estado hace un momentito hablando con ella, prostituta y también licenciada en Ciencias Políticas. Monse, muchas gracias por estar aquí. Hola, de nuevo. A mi izquierda, Juan Antonio O'Donnell, inspector de la policía jubilado y colaborador habitual de los medios de comunicación, que también nos va a permitir conocer un poquito la labor policial que mucho tiene que ver en pues sí, entendiendo que yo no soy portavoz de la policía, hablo a título personal y en base a mi experiencia. Exactamente. Laura López, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, muchas gracias, colaboradora de nuestro programa y que se encarga de vivir algunas aventuras con nuestros entrevistados. Un placer estar aquí y también aportar algunos detalles que a lo mejor no se han visto en la entrevista, ¿no? Uh-huh. Y Antonio López, presidente del Polígono Guadalhorce y vicepresidente de la Asociación de Polígonos de Málaga. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, porque queríamos que también existiera ese otro punto de vista de bueno, una situación social que hay. Pues encantado de estar con vosotros, muchas gracias por invitarme. Bueno, y sobre todo, como hemos visto distintos testimonios, lo que quiero es que fluya. Exactamente, que fluya la comunicación. Yo quería comentar una cuestión que Virginia ha puesto un poco a pie en la entrevista que le han hecho, ¿no? Es acerca de cuando la mujer goza en el trabajo, ¿no?, que el hombre se siente más satisfecho cuando se trata de prostitución. Pero también hay otra realidad que se ve, ¿no?, y que todos sabemos, que parece ser que cuando la mujer goza y es prostituta, a veces es tildada de mala, ¿no?, como que seduce, como que esa es una puta, ¿no?, la llaman como desprestigiando, ¿no?, que está haciendo su profesión, ¿no?, que es la profesión de trabajadora. Como del si sexo, no pudiera, ¿no?, gozar la puta. Claro, entonces, como si un trabajador no pudiera gozar trabajando. Sí, eso es. Y es un poco tildado a veces. ¿Tú lo notas, por ejemplo? A ver, yo no puedo decir que estoy bien con mi trabajo. Claro.
Pero no es que, no sé si te he entendido bien, ¿te refieres por parte de la sociedad? Sí, por parte de un sector de la sociedad. Sí, porque tú haces un trabajo sexual, pues ya a lo mejor te tildan como que eres mala o porque estás gozando y que no tiene igual de dignidad, ¿no?, como hablabas antes. No, de ahí el título también de mi libro, ¿no? Efectivamente. O sea, si ejerzo la prostitución, estoy abocada al sufrimiento, a pasarlo mal, a tener que esconderme, no tengo esa libertad de poder decir... Es que parece, ¿no?, como que prostituta tiene que ser víctima, ¿no? Exactamente, esa es la palabra, víctima de trata o víctima de violencia de género. Y de ahí... Claro, y si tomamos un poco lo que decía la psicoanalista Virginia Valdominos, y no olvidándonos de la importancia del psicoanálisis que tiene para este programa, para ese hilo conductor, ¿cómo a veces en el desarrollo de la sexualidad de la mujer, de la libertad de la sexualidad, hablar manifiestamente de tus deseos, o ser activa, o tomar un papel diferente al que tradicionalmente pues la mujer ejerce, pues a veces se asocia con esa idea de ser una puta, ser una ramera, como si uno tuviera que estar en ese lugar de inocente o de pasivo, o incluso, ya digo, dentro de esa libertad de elección de la mujer, pues puede ser el desarrollo de ese trabajo dignamente, y no por ello tiene que degradarse, ¿no?, como persona. Sí, o sea, es el hecho de intercambiar sexo por dinero. Puede ser, ya se acepta que una mujer sea promiscua, que pueda tener diferentes parejas sexuales, aún así... Se acepta, se le llama puta. Pues, pero aún así seguimos siendo putas. O también putas. Se le dice tonta, ¿no?, que encima no cobra, ¿no? Exacto, pero si encima dices que cobras por tener sexo, entonces ya... Es decir, que ahí es donde está el estigma. Que para la mujer hay estigma siempre. Es control de la sexualidad femenina. Uh-huh. Es que tenemos que darnos cuenta de todo lo que subyace detrás. Claro. Si nos controla sexualmente. Uh-huh. Esperemos que aquí los hombres... Sí, bueno, aquí hay una cosa que llama poderosamente la atención, aparte del ejercicio hipócrita que supone que la sociedad mire hacia otro lado cuando utiliza todas las escalas sociales. No hay un cliente tipo, ni hay nadie que en algún momento pueda decir, no, yo es que pertenezco a una casta aparte y yo no he ido nunca con prostitutas, es una opción personal, pero a mí me llama más la atención que movimientos feministas, como antes explicó Montse, se posicionen bajo el pretexto de que eso es liberar a la mujer y darle y devolverle su dignidad, y se posicionen en contra de quien voluntariamente, como hizo valientemente Montse, manifiesta públicamente, que me dice, yo he elegido esta profesión. No es un delito, recuérdenlo todos, que nuestro Código Penal no castiga al que decide hacer con su cuerpo, hombre o mujer, lo que quiera, siempre que no haya proxenetismo, es decir, explotación. Luego, si quieren, nos extendemos. Pero así, a mí me gustaría que volviese a matizar, si os parece, Montse, cómo se consigue conjugar una posición progresista y feminista con esa fobia y con ese odio a la prostituta que no está siendo explotada, que lo elige como opción. Es que para ellas somos muy pocas, somos un 5%. ¿Y cómo lo saben? Como el otro 95% está en situación de trata o de violencia de género, hay que erradicar la prostitución. Pero hay otro argumento, que es que el hombre, en el contexto de prostitución, es de los pocos contextos que le queda. Como la mujer ha ido, la tesis es, como la mujer ha ido ganando ya las posiciones de poder, y posiciones típicamente masculinas, que nos ha costado mucho bueno, a lo largo de la historia. Y de eso una cosa es decirlo y otra es hacer la realidad. Exacto, que luego eso es otro tema, también hay mucho que decir. O sea, se ha incorporado al trabajo, ya forma parte de los consejos de administración, aunque menos, pero ya empiezan a ser jefas, ya empiezan a ser presidentas, etcétera, etcétera. En la prostitución es el único contexto que les queda a los hombres, para dominar y someter a la mujer. Oiga, un hombre no se gasta el dinero para someter a la mujer. Busca sexo o busca afecto, pero para someter, que los hay que sí. Para someter ya está el matrimonio, por ejemplo. O siguen teniendo otros contextos. El enamorar a una mujer sigue siendo un contexto para que esa mujer se quede encandilada y haga con ella lo que quiere. O sea, yo siempre digo que hay que... Lo que hay que erradicar es el amor romántico, concepto de amor porque, romántico. ¿El cliente ha hecho contigo lo que ha querido solo porque ha pagado? No, hay unos pactos. O sea, es que además
en el intercambio de sexo por dinero es donde más se pacta, incluso más que dentro de la pareja, que muchas veces no se habla lo que gusta, lo que no gusta, lo que quiero hacer o lo que no. Es, yo hago esto, 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 esto y esto otro. Y esto vale tanto, tanto tiempo. Si lo quieres bien y si no, busca otra. Buscar otra alternativa. Y eso es lo que hacen. Claro, encontramos realidades como esa y también encontramos en nuestras ciudades que en lugares como los polígonos industriales pues se encuentran a personas desarrollando este trabajo y bueno, eso también pues genera problemática a aquellos trabajadores y empresarios que desarrollan su otra función y que día a día se encuentran con la situación de la prostitución. Uh-huh. Antonio, ¿cómo lo vivís y cómo queréis bueno, salir de ahí? Verá, Elena, yo antes de nada quería... A veces se interpreta mal el papel de los empresarios, de los polígonos, ¿no? De los empresarios profesionales que hay en los polígonos. En primer lugar, diría que los empresarios no están en contra ni de la prostitución ni de las prostitutas. O sea, a mí me gustaría esto enmarcarlo en el máximo respeto hacia la prostitución y hacia las prostitutas. Particularmente pienso que, como ha dicho Monse, la prostitución es un servicio y quizá todos los problemas que estáis hablando es consecuencia, esto desde mi punto de vista, de que no hay una regulación. O sea, si la prostitución es un servicio, si por lo tanto, si es un servicio, es algo que existe y además parece que existe bastante, ¿por qué se ignora? Pues seguramente por lo que decía Juan Antonio de que somos una sociedad hipócrita, ¿no? Pero claro, olvidándose de las personas, caemos en todos los inconvenientes que estáis hablando. Una cosa es que la prostitución no esté penalizada y otra cosa que esté adecuadamente regulada o regular. Son cosas absolutamente diferentes. Ahora, en Polígono Guadalhorce, estoy absolutamente en contra, digo, dentro de todo el respeto, pues que haya una prostitución callejera. Por diferentes razones. Por una parte, para la mujer, creo que no es digno ni es higiénico que en un sitio que no hay ni siquiera agua, que se den servicios cada media hora, tanto para el cliente como para la mujer. No, eso no creo que en cualquier otro trabajo no sería admisible sanitariamente. O sea, no entiendo cómo para ser manipulador de alimentos hay unos requisitos mínimos o para ser masajista y para ejercer la prostitución en un polígono no hay absolutamente ninguna regulación. O sea, yo eso no lo entiendo. Yo creo que es una falta de valor de las instituciones que correspondan, ¿no? Eso ¿Y es qué la... reivindicación hacéis a las instituciones? Bueno, el ayuntamiento sacó una ordenanza municipal que ha hecho referencia también en Monse en algunas ciudades que regula que no se puede ejercer la prostitución callejera a menos de 200 metros de un colegio, de una empresa, de un establecimiento. Creo que es lógico eso. Pienso que no habrá nadie. ¿Y sirve de algo? Bueno, verás, sirve. Primera conclusión, la prostitución no vamos a terminar con ella. Uh-huh. Eso, como habéis dicho, existe desde hace miles de años y no vamos a terminar con la prostitución. Lo que sí podemos es mejorar esas condiciones. Pero yo tengo la experiencia de, bueno, tenemos el aeropuerto, como sabéis, muy cerca del Guadalhorce. Cuando viene alguien a invertir en Málaga, tenemos que ser conscientes, lo digo desde el punto de vista empresarial, lo he analizado antes, desde el punto de vista de la persona, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, yo creo que es inadmisible que en una, como habéis dicho también, la crisis en la que estamos, tenemos que crear las condiciones mínimas para ser competitivos. Y entre ellas está la imagen. Cuando una persona se baja del aeropuerto la primera vez que viene a Málaga, se da una vuelta por el Guadalhorce o por cualquier otro sitio, que prostitución o cualquier otra cuestión que empeore la imagen, pues es algo negativo, ¿no? Desde el punto de vista empresarial. A mí me comentaba algún establecimiento de que hace años en el Guadalhorce se realizaban comuniones o fiestas de familia y que ahora es prácticamente imposible porque nadie se arriesga a llevar una comunión, a hacer una celebración de comunión en el Guadalhorce, porque la puerta se puede dar el caso de que están las prostitutas reclamando el servicio a los clientes. Claro, es que eso a mí no me entra en la cabeza que nuestros políticos, nuestros responsables no caigan en eso, ¿no? De que no es posible. Sin embargo, se permite. En estos días veíamos en los medios cómo había, digamos, una reacción ante las multas que
que la policía ponía a las prostitutas, sí. ¿no? Y cómo de alguna manera, pues bueno, también se estaba frenando eso porque, bueno, había que valorar si realmente era una solución a esa problemática. Desde tu experiencia... Es que me gusta siempre que llegamos a este momento del debate, ya digo que he vivido otros parecidos, aunque este me está gustando muchísimo, hay que decirlo, siempre me gusta recordar que no hay una sola prostitución. Aquí estamos ahora mismo hablando, porque lo ha puesto encima del tapete el programa y lo ha explicado muy bien Antonio y creo que lo ha hecho magníficamente respetando otras opiniones, tenemos que pensar que es que esa prostitución callejera hoy en día, y tengo datos, es minoritaria. Es muchísimo más numerosa la prostitución de los bares de alterne, de las inmensas negocios que hay en muchos sitios, que son algunos en Cataluña creo que son verdaderos supermercados del sexo, no tengo nada en contra si están, debidamente atendidas las personas allí. Y sin embargo, cuando se habla de multas, se nos olvida que no están multando a las prostitutas por ser prostitutas. Es que estamos hablando de una norma administrativa municipal que si yo aparco mal mi coche me van a multar. Si yo aparco, permítaseme el símil, mi trabajo en esas circunstancias también me van a multar. Yo estoy en contra de esa normativa porque además lo único que se consigue con eso es que esas situaciones precarias que tienen en el polígono se conviertan en algo peor. Hemos visto a esta joven, a Daniela, que se tenía que marchar a unas casas derruidas, con lo que eso implica todavía de mayor falta de higiene, de mayores riesgos, etcétera. Es verdad que a mí me cuesta entender cómo hay mujeres que prefieren estar ahí. Ha dicho antes Monse que lo que no quieren es estar controladas a lo mejor en otros tipos de negocios, pero siempre existirá una opción. ¿Por qué, Monse, existe, a tu parecer o según tu experiencia, esa alternativa de la calle? ¿Por qué no irse a un club? ¿Por qué no irse a piso? Sí, bueno, el irse a un club, te comentaba también antes, es que la mayoría que están en los polígonos en medios abiertos son mujeres independientes, no dependen de ningún proseneta ni dependen de nadie. El irse a un club es someterse a las condiciones que impone en el prostíbulo. Y la otra opción sería alquilar un piso o recurrir. En Cataluña tenemos muchos sitios que se pueden alquilar las habitaciones por hora, eso ya sí que depende de cada comunidad autónoma. Pero es que desconocen que en un piso pueden estar mucho mejor, ¿no? Esto es un problema pedagógico, ¿no? De que ellas vean que pueden estar en un piso. Es una labor también de las asociaciones. Claro, bueno, de las personas que conocemos cómo se ejerce la prostitución en los pisos, poder informarles bien, ¿no? Claro, ella es la calle, siendo todo lo duro que es, la domina, la controla, ¿sí? Y cambiar, esto nos pasa a todos los seres humanos, lo desconocido nos da miedo y les pasa eso. Monse, permíteme, yo te garantizo y te lo puedo decir en su momento que hay esquinas de calles controladas por prosenetas. Sí, no, también. Es más. También hay eso. Las que se atreven a entrar en el sector de las que controla el proseneta se tienen que atener a las consecuencias. Sí. Consecuencias sí, violentas. Lo sé. Entonces, yo insisto, ahí hay una labor pedagógica didáctica que es perfecta que la hagáis personas como tú, asociaciones que hay, que conozco, que se han preocupado de repartir en el propio polígono desde medicinas hasta revisiones ginecológicas gratuitas y otras que lo hacen altruistamente. Sí. Bueno, pues ahí es una labor que hay que hacer ya. Porque miren ustedes, si la sociedad civil no prepara y activa estos mecanismos, y lo digo a un empresario y a todos los que me quieran escuchar, esperar que la administración se ocupe de algo que no se ha ocupado en generaciones, eso es creer en los Reyes Magos. Juan Antonio, y ahora que has sacado el tema del prosenetismo, que no lo hemos tocado en ningún momento, ¿cómo es esa realidad? Esa realidad es tremenda. Yo estoy convencido que Monse coincidirá conmigo. Eso es un submundo. Porque además ahí se crean situaciones que generan desde el síndrome de Estocolmo, que fuera de
del plató hablábamos, hasta verdaderas palizas, amenazas y de todo tipo. Lo que pasa es que, claro, el proxeneta no es aquel chulo, permítaseme la expresión, de las películas graciosas donde, bueno, pues tenía una relación casi amorosa con las prostitutas que él llevaba y tal. No, no, estamos hablando de cosas muy serias y la policía siempre encuentra grandes dificultades para llegar a que alguien denuncie a ese proxeneta, porque suele existir venganza, suele existir una carencia de pruebas, porque después de una paliza no van a un centro médico donde les hacen, no van, entre otras cosas, porque saben a lo que se exponen. Entonces, el proxenetismo, nosotros luchamos contra él básicamente de dos maneras. Una es con las redes internacionales, la UCRIF, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificaciones, tiene en los puntos más calientes, por decirlo de alguna manera, calientes me refiero en el otro sentido, no sexual, en los sitios donde se genera esa captación de jóvenes, y no vamos a decir países porque no me gusta demonizar ningún país, la prostitución es internacional, y entonces allí tenemos información. Tenemos información de que hay determinados clanes mafiosos que cogen a ese grupo de chicas con las cuales, antes me parece que lo decía Monse, ya de entrada ellas contraen una deuda, sepan o no o intuyan que van a ir a la prostitución, sí, lo que no se puede imaginar. Isabel de Ocampo. Isabel lo ha dicho, eso es. Bueno, pues se les sigue la pista y es difícil porque ese grupo de chicas que viene hoy van cambiando de club progresivamente y entonces hay que establecer un seguimiento, hay que dar con las mamás, que son las que controlan en primer lugar, hay que dar con clientes que sean capaces también de dar la cara, al menos en una comisaría, y decir, mire usted, estoy encontrando que hay una chica que me cuenta que la han traído aquí engañada. Y tal. Y hemos tenido la suerte de que muchas mujeres extranjeras que sabían de su situación irregular en España, al conocer que la policía, cuando una chica que está sometida a esa red da el paso, se le gestiona todo lo necesario para que si quiere vuelva a su país o si lo desea se establezca en España con un trabajo normal y con su situación regularizada. Laura, Daniela te comentaba su deseo de poder salir de esa situación de trabajo sexual, de prostitución, cuando bueno, tuviera acceso a otros medios económicos. ¿Qué te comentó? ¿Cómo sí, llegaba ya? Me comentaba eso, la importancia de la educación, porque decía que venían incluso chicas de 18 años rumanas y de otros países que no sabían hablar absolutamente nada español. Entonces eran víctimas de los proxenetas, ¿no? Que la utilizaban para tener los servicios sexuales y bueno, no veían otra opción diferente. Entonces decía la importancia de la asociación que comentaba, de que recibieran subvenciones para lo mismo, para que pudieran incluso recibir información sexual, porque llegaba hasta el punto que dice que llegaron a prostituirse siendo vírgenes, que no habían conocido un hombre en la vida, ¿no? Y que incluso comentaba eso, la diferencia que había que tener de cuando una persona es sana y cuando está enferma, y la de enfermedades que puede encontrar sin utilizar protección. Mira, eso es muy importante, esa cuestión, porque decía que estaban desgraciadamente muy, muy pobres. Es decir, dos tipos sentido, de amenazas, ¿no?, que surten un efecto radical e impiden que las chicas denuncien durante mucho tiempo, y es que cuando las captan en su país han conocido perfectamente su entorno familiar. Y cuando ellas aquí se rebelan o quieren huir, se les dice, ojo, si te marchas, mañana le vamos a cortar la mano a tu hermanita o a tu padre o le vamos a dar una paliza a toda tu familia. Pero es que si son de determinados países africanos, les hacen un ritual vudú con determinados procedimientos, entre otros los cabellos de ellas, y eso a ellas que les parece un tema tan respetable y tan temible, las impide ir contra sus explotadores. Las claro, tienen pero, dominadas. Pero vamos a la base de esa, de una educación que tienen que recibir estas personas para que puedan elegir lo que quieren hacer en la vida, porque lo que no se puede hacer es una persona que no sabe hablar, ni siquiera ha ido nunca al colegio, ¿qué trabajo le vas a buscar? Lo primero es la base, es la formación, es que esa persona pueda bueno, tener herramientas adecuadas para ir defendiéndose en la vida y que esa clase de abusos pues, pueda poner un límite, ¿no? Cuando al lado hablaba, de una ayuda real. Cuando hablaba antes, alguno de vosotros, o todos lo hemos hablado de regular,
Es que la Administración no puede regular algo que la propia sociedad no demanda que se regule. Las sociedades se van deteriorando y se van corrompiendo. Y en el tema este, la hipocresía es total. Vamos a ver, ¿por qué asociaciones que engloban a determinados explotadores de centros, por qué no les viene bien que eso se regule? Pues porque alguna vez, y que me perdonen, porque yo no quiero atacar a nadie, alguna vez se han visto infiltrados, con su anuencia o sin ella, de redes clandestinas, y han tenido en sus bares trabajando a personas esclavizadas. El señor fulanito de tal de Pascuas, que a lo mejor es, no sé, un alto preboste o mandatario, también ha ido de prostituta. Si hay un libro de registro o hay una transparencia total, tampoco le interesa. Entonces, bueno, por no hablar de clérigos y de otros muchos. Y por no hablar el tema de las drogas, ¿no? Estos días también salía en los medios la situación de que se le apremiaba de alguna forma a las prostitutas a que consumieran drogas y que incentivaran a consumir drogas a los clientes porque eso generaba muchos mayores beneficios. No sé si nos puedes contar algo. Yo lo he vivido, pero también te puedes negar. Retomo lo de la educación, pero es que la educación, yo supongo que te refieres desde pequeños también, ¿no? Bueno, también la educación no está de más nunca. No, claro. No, en cómo enfrentarte a según qué situaciones, a educarnos sabiendo que en la vida nos vamos a encontrar con situaciones muy duras y con otras pues no tan duras. Y eso no se hace desde pequeños, ¿no? Yo desde pequeña aprendí a decir que no a las drogas y al alcohol. Y eso lo he mantenido. Fíjate, 22 años, 23 ya en prostitución, teniendo la droga a mi lado y no sé lo que es drogarme, no sé lo que es fumar, no sé lo que es beber. Entonces, leía el otro día el testimonio de una madame que le decía a sus chicas eso, que tenían que hacer cualquier cosa con tal de que el cliente consumiera más y gastara más y que incentivaba totalmente a las chicas a consumir, ¿no? Sí. Claro, si es un trabajo y lo haces un día y otro día y otro día y otro día. Sí, también hay otros sitios que te enseñan a hacer creer que estás esnifando, pero en realidad te estás soplando. O sea, que también hay trucos. También me sí, comentaba, sí, eso es verdad. A mí me comentaba Daniela también que ella estuvo en locales y que la obligaban a beber porque, claro, era una manera de sacar más dinero con el cliente. Y luego, aparte, decía que, claro, que hay chicas, ¿no?, que a lo mejor la prostitución para ellas no es algo agradable. Y, claro, un poco la engañan de esa realidad, incluso le hacen sentir y gozar de algo que a lo mejor en ese momento pues no quieren hacer, ¿no? Pero a mí me gustaría sacar, Juan Antonio comentaba, hay muchos tipos de prostitución, ¿no? Pero quizás deberíamos de comenzar por la peor desde mi punto de vista, que es la callejera, ¿no? O sea, problemas, evidentemente, los debe de haber en los locales también, ¿no? Habrá en todo. Pero quizás la más degradante de todas sea la que se practica en la calle, a altas horas de la madrugada, sola allí en una esquina, eso sin agua, sin absolutamente ningún método, seguramente anticonceptivo. O sea, yo creo que hay que empezar por ahí. Pero entonces me hago la siguiente pregunta. Vamos a ver, si todo el mundo, incluidas las administraciones, llegamos a la conclusión de que hay que hacer la labor didáctica, y ir llevando a estas personas de que, bueno, se pueden ir a un local, que puede haber un piso, sería cuestión de ir enseñándolas poco a poco, ¿no? Y después, por otra parte, Juan Antonio comentaba que hay clanes, ¿no?, que controlan esa prostitución y que además la amenazaban y que le pueden incluso hacer daño. Bien, pues si sabemos que todo esto está ahí, ¿por qué no ponemos los medios para que por lo menos no se ejerza en la calle? Al mismo tiempo que hacemos esa labor didáctica, ¿qué es lo que está impidiendo que lo hagamos? Porque claro, los empresarios decimos, vosotros poneros en el lugar del restaurante que la puerta tiene este tipo de negocio. Claro, ¿cómo se lo explicas tú a esa persona? ¿Qué es lo que está impidiendo para que las autoridades, ¿no?, digo, que ejerzan lo que tienen que hacer, que es crear las condiciones para que la actividad económica, como he dicho antes, la crisis que estamos, salvaguardando los derechos de estas personas, eso es lo primero, salvaguardando esos derechos y con unas medidas educadoras y llevando poco a poco, sin grandes traumas, con un objetivo. Porque claro, si el objetivo no existe, si esto es algo que nunca comenzamos,
Si no nos marcamos unas metas, Antonio, pues seguramente siempre estaremos ahí. Eso que dices, ¿de alguna manera entráis en contacto con las asociaciones que trabajan día a día con las prostitutas? Digamos, ¿hay una sinergia entre esas propuestas que vosotros hacéis y que necesitáis? Me sorprendió mucho, porque ya sabéis que en el Ayuntamiento de Málaga sacó una ordenanza de convivencia, ¿no?, que regula, entre otras cosas, la prostitución callejera. A mí me sorprendió muchísimo que cuando yo asistí a la reunión, de que había 20 organizaciones de los derechos de las mujeres que defendían que pudieran ejercer la prostitución callejera. Y yo decía, pero bueno, esto, ¿cómo puede haber alguien que defienda esta situación? O sea, si aquí el objetivo de todos es el mismo, o sea, que esta mujer que la han engañado en su país, que ha venido aquí, que no, lo hemos visto en la película, ¿no?, que viene engañada, que viene coaccionada. Es que lo que estoy viendo es que estamos hablando de la prostitución como algo visto desde fuera, pero hay veces que no le preguntamos realmente qué están pidiendo ellas, qué quieren, porque hay veces que a lo mejor quieren trabajar en la calle, pero con unas condiciones diferentes a las que están ahora. No es cuestión de que nosotros le impongamos las normas y los derechos. Claro, pero eso con una matización. Mira, si yo me voy a Guadalhorce y pongo un puesto para vender calabazas, y pongo allí un puesto, pues seguramente llegará la policía municipal y me echará en el mismo día. El segundo día seguro que no estoy. O sea, bien, con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones, no debemos de olvidarlo. O sea, es una persona, son personas dignas, pero no más dignas que cualquier otra persona. O sea, eso no debemos de olvidarlo también. Claro, pero yo lo comentaba, por el sentido que estuve con Daniela por allí y me estuvo comentando que le dejaron una calle para que pudieran ejercer la prostitución. Pero ella decía, pero claro, ¿de qué manera están pensando? ¿Cuántos metros nos han dado y cuántas somos? Dices que nos tratan como ganado, ¿no? Y es lo que estaba diciendo, que ella reclamaba unos derechos. Sí, seguramente con toda la razón. Sí, seguramente con toda la razón. Y claro, decía que no podían, que eran. Es que cada una tiene sus normas, ¿no? Cada una tiene, a lo mejor, las transexuales van por una parte, unas mujeres de otra nacionalidad por otra, y cada uno cobran diferente. Entonces, claro, ella exponía una realidad que reclamaba, pues, estar en la calle, una calle en la que estuviera todo acondicionado, en la que pudiera ejercer la prostitución, porque ella veía normal. Que bueno, que la gente se quejara porque está a pie de negocio, es normal. Sí, lo que no podían hacer era meter a todas como si fueran. Es como poner un parche, ¿no? En realidad no soluciona, porque al final esas personas no se encuentran bien ahí. Dices tú, no hacer claro. Un gueto. Pero ¿no os parece que sería mucho mejor la formación? O sea, hacer formación para informar de las diferentes salidas que tiene, que no sea callejera. O sea, el piso, un local, de ponerle claro, los no medios y sobre todo. Es que esa es la cuestión, no puedes obligar. Si impones a una persona una manera de vivir, pero habéis dicho, el problema fundamentalmente, creo que lo decía Montse, es la ignorancia, ¿no? De que no conocen las otras alternativas. Bien, pues vamos a hacer un esfuerzo, digo, las diferentes administraciones, los empresarios, todos, que tengamos ese objetivo. A mí no le me damos gustaría, la información. No me gustaría que nos fuéramos hoy sin destacar un elemento interesante del trabajo de Montse que leía estos días, y es que, digamos, ofrece servicios a personas con discapacidad. Cuando a veces pensamos en la prostitución, pues pensamos en juergas, en hombres casados que no pueden tener relaciones con sus mujeres porque les rechazan, o en viciosos, pero a veces se nos pasa por alto pues que hay personas que, o bien por sus circunstancias personales o bien por limitaciones, pues no tienen acceso a un desarrollo libre de su sexualidad. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Y cuál es la vivencia de esas personas? Porque supongo que, bueno, les abres un mundo. Sí, bueno, el tema de los discapacitados es que es un mundo aparte. Es que la concepción de la sociedad desde fuera son personas que también están excluidas socialmente. Es que la persona que tiene una discapacidad, tanto si es hombre como mujer, es asexuado. No tiene. Entonces, podemos hablar, sí, a lo mejor la primera imagen que nos viene es de la persona que está en una silla de ruedas porque ha sufrido una lesión por un accidente, pero también tenemos personas con síndrome de Down, personas que tienen la parálisis cerebral, enfermos de ELA, cualquier, o incluso las personas con obesidad mórbida, ¿no? Una persona. Entonces, a ver, todos los seres humanos, todos tienen derecho a poder expresarse sexualmente en la amplitud de la palabra sexual, no solamente la genital, en el sentido de abrazar, de acariciar, de besar.
etcétera, sentir el cuerpo de una mujer o de otro hombre. Esto no nos vamos a meter en el género. Entonces, para muchas personas con discapacidad, sobre todo estas discapacidades más tipo parálisis cerebral muy avanzadas, son personas que no se pueden mover, que tienen dependencia absolutamente para todo. No pueden ni hablar, abren la boca y se les cae la saliva. No saben lo que es sentir el cuerpo de una mujer, o al revés, una mujer no sabe lo que es sentir que un hombre la bese o la abrace, y el impulso sexual lo tiene, claro, y el deseo sexual lo tiene. Entonces la única salida, pues si es a través del sexo de pago, pues estamos ahí. De hecho, en algunos países está reconocido como una profesión, son asistentes sexuales. Ahora mismo lo que se me viene a la cabeza es Dinamarca. Y se está dinamizando ya en países como Argentina. En Francia no quieren oír hablar porque siguen diciendo que si un discapacitado accede a la prostitución, sigue siendo mujeres en situación de violencia de género. O sea, eso es tremendo. Hombre, aquí estoy segura que muchas familias no aceptan la sexualidad. No, o sea, ya los propios padres, pasan las dos cosas, los propios padres ya niegan la sexualidad de sus hijos o de sus hijas. Curiosamente, más en las hijas que en los hijos. O sea, parece que el hombre siempre es el que se le da permiso, la hija no. Pero luego también hay que decirlo, que de las asociaciones, entidades de discapacitados promueven y les dicen que hay esta salida, y es una cosa que no se hace pública, pero sí que ya hay pactos con pisos, con clubs y con personas que ya tenemos experiencia para derivarlos a estos sitios para que puedan tener un poquito de sexualidad en el amplio sentido de la palabra. Bueno, y un poco con esto que hemos descubierto tan, tan positivo para muchas personas y todo lo que hemos abordado en el programa de hoy, llega el tiempo de despedirse. A mí me gustaría agradecer a los invitados que nos han acompañado aquí en el plató, a aquellos otros que nos han concedido la entrevista y que han estado a través del teléfono, pues agradecerles que juntos hayamos podido abordar esta cuestión tan, tan plena de actualidad y que tampoco se aborda sin tabúes, como estamos haciendo aquí hoy, y bueno, de alguna manera aportar un granito de arena para que vivamos mejor, para que la mujer también pueda ejercer la prostitución si así lo desea libremente, y si no, pues ofrecer nuestra ayuda, nuestra mano tendida para poder salir de ahí y darle otras opciones a través de la formación profesional o de la ayuda institucional. Terminamos por hoy La Mujer del Siglo XXI, pero la semana que viene vamos a volver también con otro tema, que es la mujer y el liderazgo. Tenemos también nuevas invitadas, entrevistas y bueno, como siempre, es una cita que no puede perderse. Gracias por habernos acompañado.